y no nos da la gana. Una dictadura como la cubana, y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura como la cubana, y no, y no. ¡A expresar con la requera! Que después del 8, la constitución en mano, ¡vamos por él! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos da la gana! ¡Una más! ¡Iba a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Dale Maduro! ¡A marchar! ¡A marchar! ¡Gracias!
Pueblo, escucha, únete a la lucha. Se va a estar de cara la dupla vía. Se va a estar de cara el sentimiento. Se va a estar de cara la dupla vía. Escucha, únete a la lucha. Gana, gana, una dictadura como la cubana. Y no nos da la gana. Una dictadura como la cubana. Y no. Igual revolución, este gobierno es hambre, miseria y corrupción. Igual revolución. Escucha, únete a la lucha.
nos da la gana. Una dictadura como la cubana. Y no nos da la gana. Una dictadura como la concentración y salió la caminata por el centro de Fruto Fijo. Como dijeron los muchachos, ya basta de estar haciendo cola para comprar harina, pan, leche, que de paso no se encuentra. Basta de estar haciendo cola para comprar artefactos eléctricos cuando en la Navidad no vamos a tener para comprarle la ropa, los estrenos a los muchachos. Ya basta de estar haciendo cola para comprar artefactos eléctricos cuando no tenemos con qué comprar la comida del día a día. Por eso, hay que salir a protestar, Fruto Fijo. Hay que salir a decirle a este gobierno, a este mal gobierno, que el pueblo está en la calle y que vamos a rescatar la alcaldía de Carirubana. Un aplauso para todos los que nos acompañaron. Gracias al profesor Julio Castro, como les dije, candidato independiente en la parroquia Norte. Estos son nuestros concejales, sí dan la cara, no como los concejales actuales que se... Por el circuito Punta Carbón Santa Ana, siéntate ahí. La maestra Iria García. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes?
La torre cortica, pero no importa, mejor así porque está haciendo mucho sol. Vamos a estar muy claros, señores. Todos los que estamos marchando hoy aquí sabemos las necesidades que tiene Carirubana, las necesidades que tiene Paraguaná y el Estado Falcón y toda Venezuela. Pero les vamos a confesar algo, y esto que quede entre nosotros, que no se entere más nadie, ¿ok? Estamos visitando todos los sectores de Carirubana. Hay necesidades, servicios públicos, seguridad personal, educación, salud, vialidad, transporte público. Todas esas necesidades las conocemos nosotros y las conoce la gente que está en la alcaldía. Pero no es eso lo que nos pide la gente que solucionemos. No es ese el primer pedido, y aquí están los candidatos a concejales que estamos caminando en los diferentes sectores. El primer pedido de la gente es que no le abandonemos. Que cuando lleguemos a la alcaldía les paremos bola, porque quienes están hoy en día allí los abandonaron, los dejaron solos. Y el compromiso nuestro hoy en esta marcha contra el desabastecimiento, contra la inflación, contra los enchufados, el compromiso nuestro es la atención a la gente. Que la gente entienda que van a tener en el Consejo Municipal, que está representado por nuestros candidatos a concejales que están aquí, para los cuales pido un aplauso a todos. Y desde la oficina de la alcaldía, en conjunto con ellos, vamos a darle atención a toda la gente. No los vamos a olvidar, no los vamos a abandonar. Ese es nuestro compromiso, y con ese compromiso les pedimos a todos que el próximo 8 vayamos a votar. Que con ese compromiso vayamos todos a votar. Que hagamos esa cola, que sí es una cola en beneficio de todos, para que manifestemos nuestra voluntad y hagamos un cambio. Y a los que nos quieran acompañar en la Parroquia Norte esta tarde, frente a la Iglesia Evangélica, vamos a estar a las 3:30 de la tarde, en la Iglesia Evangélica del Ezequiel Zamora, a las 3:30 de la tarde, para empezar a caminar el Ezequiel Zamora, que es el sector que le corresponde hoy. Ya esta semana hemos caminado diferentes sectores del municipio y la respuesta ha sido contundente. Alcides y sus secuaces se van de la alcaldía. La gente se cansó de los corruptos y vamos a llevar gente con una mentalidad política y una mentalidad social sana, y vamos a cumplirle con la atención a todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy en esta mañana tarde del 23N, y estamos seguros que el 8 de diciembre esta cola se va a multiplicar para votar por el cambio y para votar por Carirubana, por una mejor Carirubana, que es lo que estamos pidiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimo orgullo.